La policía holandesa ha detenido este jueves a dos personas en el marco de la investigación abierta por el uso ilegal del pesticida fipronil en granjas avícolas. Ambas son directivos de Chickfriend, la empresa que se encuentra en el centro del escándalo. Agentes holandeses y belgas han llevado a cabo redadas en 8 lugares relacionados con la empresa. Tras los cruces de acusaciones entre Holanda y Bélgica por este caso, Bruselas pide actuar de manera conjunta. Millones de huevos han tenido que ser retirados de supermercados de 13 países comunitarios, 7 según la Comisión, más por motivos legales que por seguridad alimentaria. Además, cientos de miles de gallinas podrían ser sacrificadas en Países Bajos. El fipronil es un insecticida para mascotas cuyo uso está prohibido dentro de la cadena alimentaria.